Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su consultorio, Parihueleando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde usted todos los días puede llamar, preguntar, estar siempre con una persona especializada en un tema. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F1860. Estamos en el barrio Villa Carlota en Medellín. Empezamos este programa hoy con mi querida colega Claudia Arango. Claudia, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Nati, feliz, buenas tardes a nuestras invitadas. Estaba por aparecer también en este momento una de ellas. Y hoy vamos a hablar de un tema chéverísimo y muy interesante. Vivamos pacíficamente, Nati. Cuando a uno le dicen esa frase, ¿qué es como lo primero que uno piensa? ¿Qué es lo primero particularmente que tú pensarías? Desarmarse. Cuando Así tenemos es. Un problema en el mundo donde pensamos acá un momentico en problemas políticos mundiales, cuando estamos pendientes de los twitters y de todo lo que aparece entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, cuando vemos tantas circunstancias que arman a las personas, donde hay un conflicto, pensamos entonces en vivir pacíficamente y es como la invitación a desarmarnos, a hablar bien, a estar tranquilos, a estar en equilibrio. Creo que de eso se va a tratar el programa, pero también de una marca que está apoyando a muchísimas personas víctimas del conflicto armado. Es maravilloso, Nati, escucharte, porque cuando uno dice vivir pacíficamente, uno se imagina que es asunto de otros. Entonces mencionabas temas de orden nacional, pero también al final concluías con algo muy bonito, muy particular, y es que eso está en mí también. Cuando yo, digamos, hablo en cierto tono con otra persona en un momento y esa persona me invita como a la reflexión, eso es vivir pacíficamente. Lo que vamos a entender es la magnitud real que tiene y el poder real que tiene lo que significa este concepto. Y lo vamos a hacer con invitadas que están, digamos, muy en sintonía con el tema y que de primera mano nos van a ayudar, digamos, a entender, a comprender cuál es la verdadera razón de lo que significa vivir pacíficamente a través de ejemplos concretos. Porque, claro, decirlo es fácil, sí, pero aplicarlo. Vivir pacíficamente es un ejemplo comercial, es una marca comercial, pero las invitadas que vamos a tener aquí en nuestro set son víctimas del conflicto, que ellas se unen a una red y empiezan a trabajar como microempresarias. Ellas como microempresarias trabajaron en un proyecto muy lindo que el diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás lanzó en Colombia Moda. Él hizo un desfile muy, muy bonito y llamó a la inclusión de todas estas personas que están sufriendo porque son desplazados por la violencia. Entonces, vamos dando bienvenida a una de nuestras invitadas. Rosa Elvira Varela, de Vivimos Pacíficamente, es del municipio de Uramita, Antioquia, víctima de desplazamiento forzoso. Tiene una unidad productiva de confección, capacita a madres cabezas de familia, le ha confeccionado a varias marcas reconocidas. Rosa Elvira, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, de verdad que es una alegría muy grande, un orgullo inmenso y les doy los agradecimientos por haberme invitado a tan especial programa. Para mí es algo maravilloso, es un sueño cumplido. Bien. ¿Cómo se vinculó usted desde su microempresa a Vivimos Pacíficamente? A ver, es algo muy lindo, una experiencia muy bonita. Para vincularme a Vivimos Pacíficamente, que es una marca que hemos sacado, estamos en una base de datos, como le venía comentando anteriormente. De ahí nos ubicaron, nos hicieron una entrevista, fueron a nuestros lugares de trabajo para ver si nuestra empresa sí estaba funcionando y de ahí ya nos seleccionaron y por eso estamos adelante con esa marca. Vamos a volvernos, yo creo, Nati y doña Rosa, un pasito atrás para ayudar a entender realmente a quiénes llamaron y por qué llamaron. Nati lo decía inicialmente y usted es una mujer de tantas que, pues, digamos, en el país han atravesado por situaciones complejas y que han sido víctimas de alguna u otra manera de alguna situación violenta.
¿qué pasa? Usted tiene una situación violenta, no se queda ahí, sino que como que resurge de las cenizas, como nos lo decía usted muy bonito, antes de iniciar el programa. ¿Y por qué no nos hace entonces para entender un pequeño resumen de quién es usted y qué es lo que está haciendo entonces para dar ese pasito atrás y empezar a comprender la magnitud de todo eso tan bonito? Sí. A ver, yo soy una mujer madre cabeza de hogar, una mujer emprendedora, una mujer que me gusta compartir lo que yo soy, las oportunidades que me han dado, porque son bendiciones muy lindas que uno recibe, entonces a uno recibir uno debe compartir. A ver, estábamos, como le venía comentando, por desplazamiento forzoso, ¿sí? Ubicaron en una base de datos, de esa base de datos nos fueron llamando, nos seleccionaron, nos preguntaron qué queríamos hacer. ¿Quién lo selecciona? A ver, a nosotros nos seleccionan, desde Bogotá nos llaman, sí, y nos dicen qué hay de nosotros. Uh-huh. Después de que nosotros ya hicimos esa declaración de desplazados, qué hay de nuestras vidas. Entonces, ¿qué estaba pasando con ustedes? Exacto, ¿qué ha estado pasando? ¿Qué queremos hacer? Entonces ya, pues yo me dediqué por lo de la confección. Porque es algo que es muy bonito, porque podemos transmitir cosas que hacemos con nuestras manos, que son ideas que podemos transmitir a otras personas. Entonces yo me dediqué por lo de la confección y gracias a Dios me ha ido muy bien, porque lo que yo he aprendido yo lo he transmitido. Hemos formado una empresa, mi empresa se llama Creaciones Pin Seducción, que es de mujeres madre cabeza de hogar. Yo les enseño a las que no saben y quieren aprender lo del que es la confección, el manejo de máquinas, trazo y ya, toda clase de operaciones que lo que refiere una prenda. Era muy bonito, Nati, sí, devolvernos, porque mire lo que empezamos, sí, claro, a descubrir, qué lindo. No, y no solo eso, queremos saber a cuántas personas usted está tocando, porque ya con su trabajo, con su microempresa, uh-huh, usted está trabajando con otras personas a las cuales está capacitando. ¿Son todas mujeres, doña Rosa? Sí, son todas mujeres. En ese momento, pues yo también he capacitado también hombres. Ah, qué que también han sido víctimas también del conflicto armado y personas que quieren salir adelante. ¿Mujeres todas madre cabeza de familia? Sí, todas son madres cabezas de hogar. ¿Y cuántas son? En este momento he capacitado a 20 mujeres. 6 de ellas están trabajando en mi empresa. Ya las tengo vinculadas pues los salarios son dignos. Me siento muy contenta por eso, pero tengo un grupo de mujeres que los días domingos yo les enseño lo que es el trazo, corte y confección y todo lo que se refiere al arte, pues, a lo del ramo de la confección. Usted habla de un trabajo digno. ¿Cómo hace usted para poderle pagar lo justo, para poderlo tener, para poderlas tener, pues, seguridad social, todo? ¿Con quién se vincula? ¿Con quién trabaja? En este momento, Creaciones Pin Seducción, todavía sin hablar pues de lo que es la Redit, ¿sí? Está trabajando con una empresa muy importante que es exportadora. Esa empresa fue la que me ayudó también a salir adelante, se llama Magi. Es una empresa maravillosa, de un calor humano hermoso, que quiere que las empresas que estamos, que los talleres que trabajamos con ellos salgamos adelante, que las personas que trabajan conmigo tengan su salario digno, que tengan sus prestaciones. Y para mí es un sueño cumplido, porque eso es lo que yo quería hacer, porque yo solita no lo hubiese podido hacer. Luego ya pasamos a lo que es la cooperativa, a la precooperativa que se llama Redit. Es también otra bendición, porque allí encontré personas que tienen mucho talento y del cual yo me uní, y de ahí salió esa idea maravillosa de Vivimos Pacíficamente, que es un orgullo para mí decirlo, porque es prendas elaboradas con mucho amor, con mucho sacrificio, porque usted sabe que todo en esta vida no es color de rosa. Le creemos, mire, con el amor y con la pasión y cómo le brillan, sí, los ojos y cómo se ve ella de linda, hablando de ese trabajo bonito que hace por seres humanos, para dar la mano, y nada menos que con algo tan bonito que es transmitir conocimiento, enseñar con amor. De ahí definitivamente tiene que haber una construcción importante de procesos, Nati. Sí, señoras, estamos parihueleando con vos, estamos hablando de procesos que han vivido víctimas, que han vivido el conflicto armado, desplazadas, que ahora están trabajando con microempresas, se han unido en redes. Eso es lo que vamos a ver, cómo trabajan con esas redes, cuáles son esas redes. Ustedes pueden hablar con nosotros, llamarnos al 268-6033. 268-6033, lo que le quieran preguntar a doña Rosa, víctima del conflicto armado. Doña Rosa, háblenos un poquito más de Redit. Redit, ¿por qué se llama así? Redit. Redit
Es un grupo de empresarios que nos hemos unido para elaborar prendas, como les dije ahorita, con mucho amor, prendas que van a dar empleo, que eso es lo más bonito, que eso es nuestro fin, dar empleo a esas personas que en este momento también están pasando por las mismas circunstancias que nosotros en un tiempo tuvimos. Entonces queremos dar esa mano a esas personas que están, que quieran, que forman parte de esa cooperativa. O sea, que ustedes sacan a las personas de la base de datos, como nos estaba diciendo ahorita, o las personas que nos están viendo pueden integrarse a esta red. A ver, ellos pueden integrarse a esta red siempre y cuando sean víctimas del conflicto armado. Porque sí, como eso es el mayor requisito, que claro, estén en esa base de datos, y ya luego hay un grupo que está seleccionado para seleccionarlas también a ellas, que tengan ese, ¿cómo le digo yo? Que estén, que ese sean orden. De, sí, exacto. Exacto. Es que es muy importante porque con la claridad que usted nos hace, doña Rosa, del Red IT, ver que hay una organización, que no es, digamos, un tema informal, que el que quiera llega, entra, no. Realmente está beneficiando a quienes son su objetivo inicial, que son las personas víctimas del conflicto. Uh-huh. Y hay algo muy bonito que doña Rosa nos dice, y es que como el conflicto no distingue ni edad, ni sexo, ni raza, ni absolutamente nada, también hay hombres que se han capacitado en este bello arte, oficio, en esta bonita profesión, donde además hay como una simbología muy bonita. Ellas lo que están haciendo es coser, como decimos, digamos, popularmente en el argot, y eso se une, yo diría que muy bonito también, de una manera muy especial, a lo que están haciendo como sociedad. Como sociedad están cogiendo pedacitos de tela, si así se quiere, uniéndola y creando, digamos, una gran pieza, una pieza muy fuerte, que es lo que está sacando adelante a esta sociedad. Procesos como este definitivamente vale la pena rescatar, y Telemedellín está feliz de poder ser testigo y de poder transmitir, digamos, iniciativas de este tipo, Nati. Sí, señora, muy bonito lo que acaba de decir. Nos está esperando desde Santa Fe de Antioquia Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Oye, Nati, a mí, buenas tardes para ti, buenas tardes a todos mis proyectos de Medellín, buenas tardes a la doctora. Nati, necesitaba un pedido, qué pena. Te parece, el sábado pienso subir el segundo conversatorio de Medellín. Me gustaría que me hicieran una nota periodística por medio de Medellín para la venida del Papa Francisco, que me gustaría conocerlo. Ya te me voy a someter a un tratamiento quirúrgico sobre la cirugía. Entonces me gustaría que me hicieran esa nota porque también me voy a conocer al Papa Francisco para que me vendiera una medalla de la Virgen de Guadalupe. Yo opino que hoy en día los jóvenes también sufren de violencia. Por ejemplo, Nati, en mi familia, pues ya di un caso con un tío mío que me quiso mucho y todo, que es hermano de mi mamá y de mis hermanas. A mi tío me lo mataron el 28 de noviembre del 2003. Hoy en día, las víctimas del conflicto armado, a veces, tanto los jóvenes, tanto los padres de familia, y tanto hoy en día son víctimas de conflicto armado, porque a él, dice que el presidente Santos dice que es paz. Cuando es paz es guerra al mismo tiempo. Entonces, pues, ya uno hoy en día une el conjunto y ya uno sabe entre va a tener. Pues Álvaro Rodríguez, según he entendido, supuestamente él va a hacer lo posible para mejorar la trayectoria de vida en un futuro a todas las ciudades. Sí, señor. En mi opinión, y saludo a todos mis pueblos de Medellín y feliz tarde. Jefferson, gracias por tu opinión hoy en Parihueleando con vos. Víctimas del conflicto armado, personas que están siendo desplazadas por la violencia, de eso estamos hablando hoy en Parihueleando con vos. Y aquí doña Rosa nos está contando una historia y la estamos viendo muy tranquila y nos está contando cómo ha salido adelante. Pero las personas que han sufrido del desplazamiento y del conflicto armado en nuestro país, pues han sufrido, han tenido de verdad muchísimas tristezas. Usted lo hablaba ahorita, doña Rosa, lo difícil que fue volver a comenzar. Entonces, ese volver a comenzar y ya usted viéndose también, ¿qué le puede decir a las personas que están sufriendo en este momento y que tienen y que están en conflicto, pues que acaban de llegar de pronto desplazadas de algún lugar de Antioquia o de Colombia en otro lugar? En primer lugar, que no pierdan la fe, que tengan mucha fe en Dios, que tengan mucha fe en sí mismo, porque así uno cuando pierde lo que tiene de un momento a otro, Dios está siempre con uno y hay personas que le brindan la mano, y debemos de seguir
esa conciencia y esa conciencia buena, tener siempre en nuestro corazón, aunque estemos tristes, ese lugarcito de amor hacia los demás y de decir somos capaces de seguir adelante y luchar, no quedarnos ahí, mirar a nuestro alrededor, que todo, siempre que tengamos un poquito de vida, podemos avanzar y hacer cosas muy lindas para nuestra familia y para las personas que están a su alrededor. Ahí vemos, Nati, como lo principal y lo primero en todos esos procesos de reconciliación y de transformación es la iniciativa propia. Es creer en uno, creer en que se puede y a través de uno entonces ayudar a transformar a otros. Estamos hablando entonces de Vivimos Pacíficamente. Hay otra invitada que también nos va a hablar muchísimo más de este tema. Vamos a un corte pequeño y ya regresamos. Sigan acompañándonos con este tema tan bonito, tan especial esta tarde en Telemedellín. Muy bien, Vivimos Pacíficamente es el tema esta tarde en Parihueleando con Vos. Es un concepto de vida, es una filosofía que ha trascendido y que se ha materializado, perdón, de una manera muy importante. De esta forma, un grupo de mujeres que se han empoderado de procesos importantes están ayudando a personas que han sido víctimas del conflicto a salir adelante a través de diversidad de temas. Hoy tenemos, habíamos escuchado en la primera parte del programa a Doña Rosa, pero también quiero presentarle, Nati, a Doña Mónica. Ella es otro ejemplo muy bonito de este grupo de mujeres que han emprendido proyectos y procesos que están ayudando a generar tejidos sociales nuevamente. ¿Qué tal si Nati nos la presenta? Claro que sí, doña Mónica Pinilla, de Vivimos Pacíficamente, municipio de Arauca, fue concejal y víctima por homicidio y desplazamiento forzoso. Tiene una fábrica de productos de aseo desde el 2012 y desde el 2015 está con ProPaís. Mónica, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Parihueleando con ustedes, muchas gracias por invitarnos. Yo le empecé a ver los ojos, como que se le empezaron a chocolatear. ¿Qué fue lo que pasó por su cabeza cuando hice esa presentación? A ver, es muy duro, es muy difícil desarraigarse, ¿no? Es muy difícil salir de su entorno, de su área de confort, cuando usted cree que tiene la vida resuelta de alguna manera. Tener un estilo de vida diferente y tener que salir, porque sí, volver a empezar es durísimo, es muy duro, es muy triste estar lejos de su tierra, de su gente. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Usted llegó a Medellín? Sí, yo tuve que salir por desplazamiento porque tuve una amenaza de 24 horas, se va o se va, se va o no la llevamos, entonces básicamente fue eso, ¿cierto? Y salir con los niños, en ese entonces tenía a mi hijo menor 7 años, el mayor 14, a una ciudad donde eres totalmente extraña, donde no tienes a nadie, donde tienes que empezar de la nada, donde nadie te conoce, entonces fue muy difícil. Empezar fue muy difícil y ahora yo qué hago aquí, sentirse como perdido en la nada, ¿no? ¿Y ustedes como desplazados llegan a un campamento o llegan a la Alpujarra, buscan alguna cosa donde ustedes puedan, donde tengan ustedes, hay una plataforma donde ustedes se inscriben, se registran? Ok, no, nosotros, pues en el caso mío tenía un contacto, que fue quien me ayudó a vente para acá, pues sálgase de allá, es muy peligroso estar allá. De hecho, yo había pedido un asilo a otro país y estaba como en el proceso, pero la situación era apremiante y me salí. Me salí básicamente de allá y me vine para acá así como que a empezar de cero, a volver a empezar. Y es cuando ya estaba yo inscrita en una base de datos por homicidio. Entonces, bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? La persona con la que logré hacer contacto acá, es hoy en día mi esposo, sí, y muy bueno, él tenía una idea muy buena de negocio, él es muy emprendedor, entonces él dijo, no, yo sé hacer máquinas de escoba. Ah, bueno, yo no sé hacer escoba, pero dígame cómo es que hay que hacer. Mónica, la voy a interrumpir un momentico porque vea, ya tenemos una llamada y las personas quieren hablar, nuestros televidentes quieren hablar con ustedes. Enid Fernández desde San Antonio de Prado, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muchísimas gracias por ese programa tan maravilloso, los felicito y estoy súper identificada con el programa de hoy. ¿Por qué, doña Enid? Yo soy víctima del conflicto desde el 2003, mataron a mi esposo.
y quedé también con dos niños, uno de cinco, de la niña de 5 y el niño de 2 añitos. Y luchando, luchando sale uno adelante, pero es muy duro, eso con palabras no se puede describir lo que uno siente y lo que uno vive y por lo que tiene que pasar. ¿Usted está vinculada a alguna red? ¿Con quién está trabajando? No, por eso, o sea, prendí el televisor, acabo de llegar de la clínica, prendí el televisor y... Justo a tiempo. Bueno, justo una buena señal. Sí, señor. Bien el programa, sí. Doña Anita. Claro que sí, Doña Anita. Quisiera como preguntarle a las señoras cómo hago para vincularme a los programas que ellas manejan. Muy bien. Okay. Doña Anita, muchas gracias por parihuelear con nosotros y esperamos que la información del programa de hoy les sirva muchísimo para resolver su vida en este momento. Un abrazo muy grande. Bueno, contémosle, doña Mónica. A doña Enid, le contaba yo que cuando llegué, bueno, ya estaba en la base de datos, inicié la unidad productiva, que es con la que sostenemos la familia hoy en día y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. La gente de Paisa es muy buena, le abre la puerta a extraños y la verdad que me he sentido como en casa. Me llamaron de ProPaís un día, en el 2012 ya formalizamos como la empresa, ¿no? Cámara de Comercio y toda la situación. Me llamaron de ProPaís porque aparecía en la base de datos como víctima del conflicto armado y además como empresaria, que era muy importante, ¿no? ProPaís estaba como apoyando todas esas ideas de negocio, como que bueno, ¿qué hay que hacer? Vamos a capacitarlos, vamos en mejoramiento de marca, ¿cuál es su producto? Entonces empezamos como a asistir a las capacitaciones de ProPaís. Sí. Ya estando en ProPaís fue todo un proceso, había una de confección, de hecho hay una de confección, hay agroindustria también. Pero venga, vamos, para doña, sí, para doña resolver entonces, el problema básicamente, de doña Edith, ¿ella qué debe hacer? Doña Edith tiene que primero ser víctima, que creo que ya debe estar registrada en la base de datos, en la unidad de víctimas. Si tiene ese primer requisito, importantísimo. Y lo otro, ser empresaria. Igual, si no es empresaria en este momento, puede acudir a nosotros. Yo creo que aquí, ahorita más adelante, le vamos a dar los teléfonos y nos dice, nos cuenta qué quiere hacer, qué le gustaría, cuál sí. es su idea de negocio, cómo la podemos fortalecer. Sí, al principio y hacemos de pronto, acompañamiento. Sí. Así es, porque al principio de pronto doña Rosa ya nos hacía como un pequeño abrebocas de lo que era la forma como podrían participar las mujeres. Era una pregunta justamente la que hace doña Enid, muy similar. Uh-huh. Bueno, ya apenas llegó a la sintonía, Nati había hablado ya un poco de eso con doña Rosa. Vamos a redondear un poco esa idea, doña Rosa, para responderle a la señora Enid. ¿Qué debe hacer? Ella ya nos hizo un contexto de la situación de ella, también es una mujer víctima, tiene dos niños. Entonces, concretamente, ¿qué ayuda pueden brindarle ustedes como red? Doña Ni, muy buenas tardes. De verdad que me alegraría mucho poder solucionar su dificultad en el momento. Yo, como empresaria y gerente de creaciones Spin Seducción, pongo a disponibilidad mi empresa. Si usted quiere aprender a manejar las máquinas, a elaborar, digamos, blusas, lo que usted quiera, me puede llamar a mi número, le puedo dar mi número, para que sí, ella me llame, sí. Yo creo que ahorita sí, por el interno, si de pronto podemos tomar a doña Edith. Sí, exacto, mejor. Para que se comunique conmigo y si usted quiere formar parte de mi empresa y aprender a comisionar, yo estoy dispuesta. Y luego, ya después, como lo dijo mi compañera, en la base de datos, si usted está inscrita, puede llamar a Bogotá, también podemos dejar nosotros el número también. Nosotros le hacemos sí, el lobby para que ella pueda ingresar. Para que llame y entonces sí, se comunique con ellos y luego para que con el teléfono que le daremos, usted se pueda comunicar y poder formar parte de la red. Para doña Nidia y para todas las personas que nos van a llamar, sí, al final también van a encontrar en los créditos los teléfonos. Exacto. Entonces, doña Nidia, usted se queda bien conectadita con nosotros y todas las personas que están parihueleando con nosotros, al final vamos a tener los teléfonos de doña Rosa y doña Mónica para que estén bien en contacto. Muy bien, tenemos llamada nuevamente. Luz Marina Gil nos llama de Villahermosa. Bienvenida a esta maravillosa tarde con un maravilloso diálogo en Telemedellín. Parihueleando con vos, bienvenida. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy bien, doña Luz, la veo muy bien, está muy bien en sintonía. Claro que sí, muy contenta, primero que todo para felicitar a nuestras damas que están allá como invitadas por y supuesto, hablando de este programa tan bonito y también a parihueleando con vos. Claro que si usted tiene particularmente alguna inquietud al respecto de este tema, sea para usted o para alguien que usted conozca. No, yo quiero hacerles una pregunta a esas hermosas damas que están allá
allá. Claro. Quiero preguntarles a ellas, en la actualidad, después de haber pasado tantas tristezas como es el desplazamiento y todo lo que llega, ¿cómo se sienten ahora? ¿Si ya se sienten realizadas? ¿Y si ya pues superaron en parte en sus mentes ese desapego, esas tristezas de cuando fueron rechazadas o por allá con esa violencia? Quiero saber cómo se sienten nuestras damas y darles una entera felicitación. Y escucho para otra persona que conozco que es desplazada, para también darles el teléfono a ver que les puedo colaborar. Muchísimas gracias por ir hablando con vos y a nuestras invitadas y feliz tarde. Doña Luz Marina, muchas gracias. Y yo creo, Nati, que ha sido una de las intervenciones más bonitas. Sí, qué hermosa. Y es que por un instante es dejar de lado un poco ese contexto, digamos, un poco de violencia, también de salir adelante en el que hemos estado hablando. Pero ella hace una pregunta muy, muy propositiva y yo vi en los ojos de ustedes un brillo muy especial. También hablar de lo bueno, de lo bonito, de lo que ha traído, de los frutos, es muy importante, muy pertinente. Doña Luz Marina, su aporte. ¿Quién de las dos quiere comenzar? Doña Rosa. Sí, doña Luz Marina, le cuento que no fue fácil, porque no es fácil volver a empezar, pero con el apoyo que nos han brindado y sobre todo conocer en nuestro entorno que no estamos solas, realmente no nos sentimos solas, porque uno llegar y conocer un grupo de empresarios, hombres y mujeres valerosos, que se han levantado de la nada, y uno cada historia que escucha es peor que la anterior, y cómo puede estar aquí y sonreírle a la vida de una manera tan espontánea cuando le ha pasado tanto, y yo no me puedo quedar llorando entonces. Qué bonito. No, entonces ha sido eso básicamente, ¿no? Como la unidad, por eso se llama la red I, como la unidad de todas esas historias, y bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Ya hemos llorado suficiente, ya las lágrimas se nos han secado, yo creo, entonces ya de aquí para adelante es volver a empezar. Fue cuando emprendimos la campaña de crear la precooperativa multiactiva Red I, que a esa es la que pertenecemos, 200 empresarios a nivel país y 66 asociados que están en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, entre todos los empresarios nos hemos ayudado, ¿no? Obviamente con el acompañamiento institucional que ha sido muy importante, pero entre todos, ¿no? Nos hemos fortalecido, hemos mirado cuáles son nuestras falencias de pronto en algún sector, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos ayudarlo. Por ejemplo, en el caso mío, yo fabrico escobas, con las escobitas que ustedes ven barrer la ciudad, yo le aporto eso a la ciudad, la escobita. Pero entonces esas escobitas también tienen un uniforme, ella confecciona. Entonces eso es la red, una red de apoyo, ¿no? Sinergia. Exacto, entonces bueno, doña Rosa confecciona, haga los uniformes, o usted hace otra cosa, entonces nos hemos ido ayudando, ¿no? Y nos hemos vuelto como una familia. Como una familia donde nos hemos apoyado, todos tenemos hijos, obviamente, bueno, ¿qué está haciendo su hijo? No está trabajando, yo escuché que por allí, yo escuché que por acá, y hemos ido así solventando la vida, ¿no? Ayudándonos unos a otros, y por supuesto, el cambio ha sido muy gratificante y nos hemos sentido muy bien respaldados y nos ha cambiado la vida, que por momentos se olvida de todas las penurias que tuvimos que pasar, y yo creo que no solo nosotros, como víctima, yo creo que víctimas del conflicto somos todos los colombianos. De alguna manera nos ha tocado directamente vivir una guerra a la que no pedimos nacer, pero que bueno, nos tocó, y aquí estamos y nos hemos levantado y hemos tenido como esa valentía del colombiano, ¿no? De levantarse y de sacudirse. Ya lloró bastante y siga, porque no hay tiempo de seguir llorando. Pero venga, ya lloró bastante y siga, pero doña Luz nos hablaba qué apoyo tuvieron, porque tiene una amiga desplazada. Eso lo vamos a explicar, cómo vivieron ese proceso, si tuvieron ayuda también psicológica, esa ayuda mental que ella está pidiendo, después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Continuamos Parihueleando con vos y estamos hablando del proyecto social Vivimos Pacíficamente con Mónica Pinilla y Rosa Elvira Varela. Y tenemos una llamada desde Bello, Belisa Cardona. Belisa, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Quería primero pues felicitarlas por el programa de hoy, porque de verdad que está muy interesante. Contarles que
hay muchas otras personas pues que han sido desplazadas y que creemos que el gobierno tiene que hacerse responsable de todos los hechos que nos sucedieron como desplazados. Inicialmente, cuando uno es desplazado, el gobierno nacional le ofrece una ayuda, pero no pueden seguirnos sosteniendo. Entonces, el hecho de que nosotros podamos surgir y iniciar una empresa, iniciar un proyecto, es algo demasiado bueno, y mucho más cuando una empresa o una entidad como ProPaís tiende a apoyarnos, pues es como la ayuda para que nosotros no sigamos siendo ya más desplazadas, para que dejemos atrás ese nombre de desplazados y ya nos dedicamos a ser empresarios. Sí. ¿Usted también es empresaria, doña Belisa? Sí, nosotros en este momento estamos con varias personas de San Carlos, que ellos han iniciado proyectos, que han estado luchando pues por salir adelante pues con proyectos un poquito distintos a los de las señoras que ustedes tienen pues en el set. De pronto hay una que tiene un proyecto pues que es de alimentos, otra que tiene un proyecto que es como de belleza, pero ahí están luchando para ver cómo pueden salir adelante. Entonces sería muy bueno que nos indicaran si ProPaís o la red todavía recibe a desplazados que están en este mismo proceso. Perfecto, muchísimas gracias, doña Belisa. Entonces vamos a hacer la pregunta, y para usted también quiero retomar algo que es clave. No podemos seguir siendo víctimas ni victimarios, tenemos que emprender y sacar adelante nuestros proyectos. Muchas gracias. ¿Cómo puede entonces doña Belisa vincularse a esas redes? ¿Lo puede hacer como microempresaria? Por supuesto que lo puede hacer. Escuchaba yo que es desplazada y que tiene una unidad productiva, ¿cierto?, sí, de alimentos. Le cuento que en la red también tenemos unidad productiva de alimentos. Como le digo yo, es muy compleja todo lo que podemos encontrar ahí. Por supuesto que puede hacer parte, doña Belisa. Los teléfonos, no sé si ustedes vamos por el claro interno, sí, se los dan y nos llama, y obvio, nosotros hacemos lobby, la invitamos a las reuniones para que ustedes sepan en qué consiste el tema, cómo puede vincularse. Se hace un requerimiento, hay una junta directiva que avala, ¿no? Y me imagino que si usted ya tiene pues sus dos requisitos fundamentales, entrar sería lo de menos, ¿no? Si es mucha disciplina, porque uno tiene que cumplir con los compromisos de las capacitaciones o cuando se convoquen, ¿no? Como todo en la Exacto. vida, disciplina. Pero, claro que sí. Pero sí, por supuesto que puede, bienvenidos todos, es un llamado para todos los empresarios que cumplan con esos dos requisitos, porque la idea es crecer y hacer país, generar empleo, generar empresa, es decir, sostenernos por nosotros mismos. Aunque es cierto lo que decía doña Belinda, tenemos unos derechos que nos otorga la ley, como son unas indemnizaciones, y a muchos ni siquiera nos ha llegado. Pero hay que arrancar desde nosotros mismos, ¿no? Desde querer salir adelante, de que, bueno, ¿yo qué puedo hacer con lo que tengo? Y si no tengo nada, no se me ocurre nada, voy a orientarme con las personas que saben cómo hacerlo. Entonces, ¿usted qué me aconseja? ¿Usted para qué me ve que soy capaz? Ah, no, doña Belinda, usted es capaz para esto, usted tiene esto, fortalezcámosla acá. Y yo creo que es muy importante que se acerquen como a los teléfonos y ya, usted haga el contacto, que nosotros nos encargamos de lo demás. Hay una cosa muy bonita, Nati, que no me, y televidentes y a las invitadas, que no quisiera dejar escapar de la llamada de doña Belisa, y es que ella dice que ya no nos llamen más desplazados, uh-huh, que ahora nos llamen empresarios. Esa frase para mí tiene una carga impresionante como de superación, y tiene un significado muy fuerte. Porque muchas veces, y ustedes lo mencionaban de alguna manera, las personas que por alguna circunstancia de la vida han estado en esta situación, muchos se han acostumbrado, digamos, a ese aporte que por ley tiene que entregarles el Estado colombiano, y hasta ahí, ¿cierto? Siguen viviendo como de esa condición por mucho tiempo. Pero vemos entonces, con ejemplos como el de ustedes, como el de doña Belisa, que pertenece, digamos, a otro proceso también de productividad, es que se puede salir adelante y que esas marcas se van dejando atrás. Todo eso es posconflicto, todo eso es paz, todo eso es cambiar la mentalidad, y por eso están trabajando ustedes, y lo decíamos, Nati, por eso estamos felices hoy con este programa tan especial, donde tuvimos la suerte de conocer el ejemplo de estas mujeres, y donde otras a través
través de la línea telefónica han tenido la posibilidad de manifestar, digamos, lo que están haciendo también. A ustedes hay que darles, pues, definitivamente muchas gracias. Estamos en deuda con ustedes. Hay algo muy importante que usted estaba haciendo y es las ganas que ellas tienen de cooperar con la gente. Usted está diciendo, yo hago lobby por ustedes, yo los vinculo, yo los empiezo a ayudar para que estén en esta red y en este ecosistema. Y doña Rosa quiere hablar por acá, entonces bien pueda. Pues en primer lugar, de verdad, darles las gracias a ustedes por esta invitación tan, tan agradable. Esto es algo que uno sueña. Y ese sueño se hizo realidad. Muchísimas gracias. ¿Por y a qué? Las personas, ¿por qué lo soñaba, doña Rosa? Sí, cuente. Yo lo soñaba porque yo quiero que mi empresa sea reconocida, que Redit sea como esa cuna de empresarios que en ese momento soy yo, que soy una empresaria y que estoy en Redit. Para mí es una bendición muy grande encontrar compañeras admirables, de verdad, personas que me tendieron la mano, que me enseñaron mucho, y eso lo quiero transmitir. Y que eso. Se convierten en familia, usted exacto, lo decía. Exacto, sí, en familia. Y lo que le quiero decir a las personas que llamaron, la actitud. Uno tiene que tener una buena actitud de ganador. Así tener, tener siempre en nuestra mente que somos ganadores y que lo que se nos da, no se nos da gratis. Que nos, lo que nos da no es para dejarlo ahí, es para compartirlo. Uh-huh. Es para compartirlo y de verdad que eso es una gran satisfacción para uno. Yo me siento feliz, bendecida de que mi empresa Creaciones Pin Seducción esté en Redit. De verdad que es una oportunidad muy grande que me han dado y que yo quiero aprovechar. Es imposible, Nati, no tener una sonrisa dibujada en la cara cuando uno escucha a estas mujeres hablar y sobre todo cuando conoce lo que están haciendo. Porque hablar es una cosa, pero hacer es otra. Doña Mónica estaba hablando también de la importancia y del mensaje que ella quería llevar de no seguir como en este círculo de la violencia, no seguir pensando que la violencia es de otro lugar, sino de nosotros mismos, sí, de pues cuando estamos manejando, de cuando estamos en la en nuestra casa, en nuestros hogares. Démosle a este último minutico que nos queda en Pariboleando con vos, démosle a las personas que nos están viendo ese mensaje de paz, de vivir pacíficamente. Vivir pacíficamente y lo que le decía yo a ustedes es parte de todos nosotros, del que pertenece a la marca y del que no, de usted que va en el carro, en la moto, de usted que le atravesó un imprudente, un perro, un niño, un balón, de eso se trata, de tener tolerancia. La verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado a que nacimos en un país de guerra, sí. Somos criados en un país de guerra, vivimos con conflictos emocionales a toda hora, entonces se nos hace más fácil insultar a alguien, tratarlo mal, que bueno… Respire profundo, cuente hasta 10, siga y pida perdón hasta por lo que usted no hizo. Es decir, es tan fácil vivir tranquilo que uno a veces se complica la vida y le busca un problema a la solución. Es que uno se da cuenta de que uno a veces el conflicto es interno, ¿cierto? Así es, doña, sí. Doña Mónica, usted hace una reflexión muy bonita y sobre todo pues muy especial. Y es un poco que recoge lo que hemos dicho al principio y es, este es un tema de todos y que comienza por uno mismo. Rápidamente, doña Rosa iba a despedirse enviando un saludito muy, muy concreto a sus... A mis compañeras de trabajo. A sus compañeras. A mis compañeras de Creaciones Pin Seducción, que las quiero mucho. A Liliana Andrea Góez, mi hija, que ha sido mi mano derecha. A Claudia, a Joana, a doña Cecilia, las llevo en mi corazón. De verdad que son para mí un gran apoyo, las quiero mucho. A ellas y a todas las mujeres que están haciendo lo que ustedes hacen, porque ustedes están sacando la cara por este país. Muchas gracias. Doña Rosa, doña Mónica, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros y a ti, Claudia, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros hoy. Siempre es un placer y sobre todo con estos temas. Gracias a ustedes. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros. Les quiero recordar algo muy rápido. Los estudiantes que están estudiando comunicación audiovisual, estamos en los últimos días para que participen en Proyectados. Sigan con nosotros en Telemedellín. 20 años con vos.